Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es del libro El mercurio, el azufre y la sal, de Manuel Nonida García, que es ganador del quinto premio de Desvivir Juvenil. Es una sexta edición de Editorial Everest, con sobrecubierta. Tiene 256 páginas. Y bueno, os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, Alina, una joven pintora, se ve envuelta en una sucesión de extraños acontecimientos desencadenados a raíz de la muerte de su padre, poseedor de un excepcional libro de alquimia. En esta novela se combinan con maestría y amenidad las piezas de una trama policíaca muy bien elaborada y un elemento fantástico, la existencia de una verdadera piedra filosofal. Perteneciente al género literario de novela negra, el autor mantiene la tensión hasta el último momento, dejando entrever a lo largo de la obra el triunfo de valores como la amistad desinteresada o el amor frente a las debilidades y flaquezas propias de la condición humana. Bueno, a mí es un libro thriller que me ha encantado, thriller suspense, en el que nuestra protagonista correrá serios peligros de muerte por estos intríngulis que le ha dejado el padre tras su muerte, de la piedra filosofal y del libro que posee. Es un libro donde nadie se da lo que parece, no sospecharás quién es el asesino hasta prácticamente el final del libro, ya que aunque te va dando pistas a lo largo del libro, para nada te lo imaginas. Además creo que haría falta alguna pista más, ya que hay cosas en el libro que se descubren al final que no nos lo cuentan en ningún momento, con lo cual te faltan datos realmente, pero en sí es un libro que está bien, que te mantiene en vilo, cuyos personajes son muy fáciles de localizar, muy fáciles de empatizar con ellos, ya que son pocos y los tienes bien localizados, así como también lo que es el ambiente, los lugares en los que se desarrolla también está muy bien. Así que es un thriller juvenil que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.